Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Ya estamos aquí con ustedes. Un saludo afectuoso a todos nuestros queridos cibernautas y saludo con el afecto y el respeto de siempre a nuestro director general, Pepe Arana. Y bien, queridos cibernautas, hoy estamos con la segunda parte de los orígenes de la violencia, pero antes tengo el gusto y el honor de presentar al joven, futuro profesionista de la psicología, Enrique Augusto Ceballos Roldán, de la prestigiada Universidad de Sotavento, quien nos tiene una para todos los jóvenes que están a punto de ingresar a la universidad y que están interesados en conocer a la Universidad de Sotavento. Pues tenemos aquí a Enrique Augusto, que nos va a platicar. Bienvenido. Gracias, Marco. Bueno, yo el día de hoy, bueno, esta noche, yo les vengo a hacer una invitación a todas aquellas personas que aún no saben en qué universidad estudiar o tienen alguna idea de lo que quieren estudiar, pero en realidad no saben si hacerlo en sistema escolarizado o en sabatino. Sabemos que tener un título es muy importante, incluso hasta para trabajar en cualquier oficina, ¿no? Entonces, yo vengo, como dijo Marco, de la Universidad de Sotavento, a ofrecerles y a invitarles a un evento que el día de mañana vamos a tener. El evento del día de mañana se llama Gran Open House, que consiste en que todos ustedes interesados conozcan las instalaciones de la universidad. Todas aquellas personas que les gustaría estudiar enfermería, fisioterapia o ingeniería industrial pueden tener pase libre a conocer las instalaciones. A eso me refiero con aulas, los laboratorios, la cafetería y también lo que es los espacios deportivos. Es muy importante también conocer a la universidad, no solamente por el hecho del renombre, sí, sino también porque, pues bueno, o sea, lo puedes tomar como tu futura casa, alma mater, y decir, soy parte de esta universidad y voy a tener mi título UNAM. Muy bien. Y ¿cómo te pueden localizar los jóvenes interesados en la Universidad de Sotavento? ¿Qué horario? ¿En qué parte de la universidad? Háblanos de ello, por favor. Ok, miren, nosotros vamos a estar, obviamente la universidad está en la Colonia del Tesoro. Uh-huh. Nosotros vamos a tener este evento de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ustedes pueden ir a la hora que ustedes gusten, como ustedes se acomoden. Si ustedes quieren inscribirse ese día, lo pueden hacer. Ese día vamos a manejar una gran promoción, que es inscripción gratis y el 20% de descuento sobre la mensualidad en todas las carreras que la universidad ofrece. Si quieres estudiar pedagogía, psicología, ciencias políticas, contabilidad, administración, enfermería, adelante, puedes aprovechar esa oportunidad. Pero también nos llega el caso de, ¿sabes qué? No puedo escolarizado, quiero pues en sabatino, ¿no? Entonces, uh-huh, no hay ningún problema. En este caso, lo que se hace es 50% de la mensualidad y la inscripción totalmente gratis. ¿Mañana? El día de mañana. Ah, ok. ¿Únicamente? Únicamente. Perfecto. Sí, adelante. Entonces, pues, chavos, señores, también hemos tenido, claro, señores. Sí, qué bueno. Aprovechen esta grandiosa oportunidad. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de estudiar en la Universidad de Sotavento? Bueno, para empezar, tenemos carreras incorporadas a la UNAM. Oye, ¿hay ciencias políticas, por ejemplo? Así es. Uh-huh. Es una carrera que recientemente ha sido incorporada. Uh-huh. Incluyendo ciencias políticas y todas las carreras que hemos tenido como incorporadas a la UNAM, tienen título UNAM, firmado por el rector de la UNAM, y sobre todo van a tener la tira de materias que la universidad ofrece, ¿no? Entonces, las ventajas de estas carreras es que también están en supervisión. Entonces, uh-huh, todas aquellas personas que dicen, no, pues, ¿cómo compruebo yo que sí verdaderamente estoy incorporado a la UNAM, ¿no? Fácil y sencillo. En primera, nos llegan supervisiones sorpresas, ¿no? Nos puede decir, ¿sabes qué? Voy a revisar ciencias políticas, ¿no? Entonces, uh-huh, todo debe de estar en orden. Uh-huh. Todos aquellos alumnos tienen que tener la experiencia como ciudadano en Ciudad de México y sobre todo también que se les evalúe y se les dé los conocimientos correspondientes a parcial y semestre, ¿no? Entonces, aquí no hay trabas, no hay engaños. Yo puedo decir incluso abiertamente, y como me presentaron en un inicio, yo estudio psicología y se incorporaba a la UNAM. Entonces, sí, yo he estado ya 3 años en la universidad y puedo decir con mucha seguridad y mucha certeza que lo que estoy diciendo en estos momentos es toda la verdad
y de hecho he tenido muchísimo también el apoyo de lo que son mis maestros. Todos los maestros, no importa de qué carrera sean, tienen la experiencia y tienen la formación. Entonces, ¿qué es lo que más interesa a un alumno? No solamente lo que ves en un libro de texto, no solamente lo que puedas conseguir en una página de internet, la experiencia del docente. ¿Por qué? Porque si tú agarras el conocimiento del libro más lo del docente, dices, sí amo mi carrera, sí me gusta lo que hago. Entonces, es mi vocación, ¿no? Es tu vocación. Entonces, no importa en qué área estés, si es en económico, en administrativo, en humanidades o en áreas de las medicinas, a veces un satisfactorio gracias es más que suficiente para decir, estoy en un lugar adecuado, o sea, me siento bien. Entonces, la universidad es lo que realmente busca. Al menos yo lo digo abiertamente, esto es lo que a mí me ha pasado. Y en el caso de los posgrados, una vez que termines tus estudios de licenciatura, también se facilitan, digamos, si quiero ir a la Ciudad de México a estudiar posgrados ya en CU, por decir algo, en la UNAM, en la Universidad Nacional, ¿hay algún vínculo que, por supuesto, que facilite las cosas, no? Digo, aparte, vas a ser egresado UNAM, tendrías también la facilidad. Y de hecho, también la universidad cuenta con las propias maestrías. De hecho, hay promoción de inscripción de 50% y la mensualidad te queda de 30% de descuento. Entonces, interesados también en maestría, pueden asistir el día de mañana con muchísimo gusto a las instalaciones, pedir por informes, y pues, ahora sí, la casa está abierta. Muy bien, ¿algo más que quieras añadir, Enrique? Pues, visítenos, tengan la experiencia de ser parte de lo que es ser familia Sotavento incorporada a la UNAM, igual como aparece en pantalla. Los esperamos el día de mañana, 22 de julio, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y pues, los esperamos. Un saludo para todos el cuerpo académico, para el rector y para los estudiantes de la Universidad de Sotavento, aquí a través de Marco Político, de Imagen y Política, y por supuesto por medio de tu persona. Muchas gracias y ha sido un placer estar, que hayas estado aquí. De nada. Muy bien. Queridos cibernautas, ahora sí, vamos a entrarle al tema de lleno de la segunda parte de los orígenes de la violencia. Pero antes quisiera yo tocar algunos puntos de la plática anterior que tuvimos aquí sobre este tema y me parece que hay que ser un poco más exacto en cuestiones como los niveles tróficos, cuando hablamos de los herbívoros que se alimentan de las plantas. Y es importante saber que estos niveles tróficos, al alimentarse de los vegetales, obviamente causan sensaciones en aquellos que son, digamos, violentados de naturaleza al servir de alimento en esta cadena alimenticia, obviamente, digamos, por ejemplo, herbívoros. Animales herbívoros que se alimentan de plantas tienen una violencia natural en el sentido que las plantas sienten. Las plantas, como organismos vivos que son, tienen sensibilidad, nada más que su lenguaje, porque tienen un lenguaje también, es a través de las esencias, de los aromas y de las pulsiones. Es más, me atrevo a decir que las plantas, o los árboles en este caso, los arboríferos, danzan, se mueven. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es que se mueven los árboles? Pues fácil, el movimiento de los árboles es el movimiento de los astros. En el cosmos los astros se mueven, tienen ejes de traslación y de rotación, y pues al moverse los astros se mueven los árboles, obviamente con todos los organismos vivos, contemplados ya de una manera macrocósmica. Debemos acostumbrarnos, queridos cibernautas, a ver hacia el cielo, hacia arriba.
Generalmente los seres humanos estamos demasiado inmiscuidos en la vida cotidiana a ras de suelo, no acostumbramos a ver hacia arriba. Sí nos embelesamos en las noches, pero generalmente ahora con el desarrollo de estas grandes ciudades, y Coatzacoalcos en cierta manera lo es también, imagínense metrópolis ya de millones de habitantes, bueno, se pierde la perspectiva del horizonte celeste. Ya no es posible ver las estrellas por la cantidad de luces que hay. Incluso ya en las horas de la madrugada es difícil verlas. No sucede así a campo abierto, por ejemplo. Pero sí estamos muy inmiscuidos, muy involucrados, muy atrapados por la vida cotidiana de ver hacia enfrente, hacia abajo, y no voltear hacia arriba. Debemos empezar a acostumbrarnos a voltear hacia arriba. Sobre todo buscar en esas horas de relax, cuando ya hemos cumplido con el trabajo, con las horas de labor, relajarnos volteando a ver los astros. Y bueno, también quiero anotar a favor de los seres, porque son seres, ontológicamente hablando, no nada más es el ser humano, ontológicamente como parte de la metafísica, la ontología como parte de la metafísica, sino también estos seres vegetales que se comunican entre sí, repito, a través de aromas, pulsiones y sensaciones, aromas, esencias. Los, por ejemplo, los jardineros holandeses, que son especialistas, conocen también las plantas que forman jardines que tienen un aroma durante el día, preferentemente al amanecer, y ese aroma cambia por la noche. Así que ellos, en la época versallesca, por ejemplo, en Francia, esos jardines del Palacio de Versalles, por dar un solo nombre, bueno, los encargados de construirlos, de hacerlos, de cuidarlos, de plantarlas, de regarlos, eran holandeses. Bien, bueno, pues es una genética vegetal y que nos permite saber que las plantas sienten, que se comunican y que se pueden comunicar con los humanos. ¿Cómo? Pues cualquiera conoce y sabe que posea un jardín, que unas flores que son tratadas con amor, o como hacen estos jardineros franceses y holandeses primeramente, que les ponen hasta música, y que sienten y que tienen esa sensibilidad y florecen en medio de ese trato, digamos, biófilo, de amor a la vida. Y digo de amor a la vida porque hoy vamos a hablar de necrofilia, que es amor o preferencia por la cultura de la muerte. Queridos cibernautas, ¿quién nos recuerda a su abuelita regando sus flores? ¿Cómo lo hace con ese amor? Fíjense que conozco un caso de un árbol, un mango majestuoso, que mientras estuvo viviendo una familia, daba fruto en abundancia. Una familia que vivió muchos años en ese predio y que luego ya no dejaron de vivir ahí, por las razones que ustedes quieran, y que dejó de dar el fruto que daba en abundancia. Entonces, sí hay un sentir, hay un latir de vida en las plantas, y que cuando digo que se mueven en esa danza cósmica, porque no debemos estar ensimismados nada más en lo que concierne a este planeta, sino ver que nosotros formamos parte de un orden superior, que es el orden del cosmos, del universo,
y de los demás universos, porque a estas alturas debemos saber todos y ya que no es solamente un universo, sino infinitos universos. Pero que no todos esos universos sostienen el milagro o pueden sostener el milagro de la vida. Porque el milagro de la vida, queridos cibernautas, se da en la fase, según Stephen Hawking, se da en la fase expansiva del universo. En las estrellas de segunda generación es cuando aparece la vida. Y que en este momento decisivo de la humanidad, lo que está en peligro es la supervivencia humana. No vamos a decir ya del hombre, porque ahí está de lo que hemos venido hablando, del patriarcado. No, es de, ¿por qué no de la mujer, diríamos? Entonces mejor vamos a decir de los seres humanos, de la especie humana, queridos cibernautas. Esa es la visión biófila, amorosa, armoniosa, que debemos de tener. La armonía, el equilibrio del matriarcado del que hablamos y que luego hablamos de las diosas madre, por supuesto, Isis, como hablamos el programa pasado, la luna, la Coyosauztli en México, Afrodita, por ejemplo, Minerva, que es de cultura griega latina, y de también de Tonatzi. Tonatzi es una diosa prehispánica que era venerada ya en el Cerro de Tepeyac antes que María Guadalupe, la Virgen María Guadalupe Tonatzi. Si usted va a la Basílica y se da cuenta, los 12 de diciembre, que es el día que se celebra Nuestra Señora, podrá ver que hay danzas que no indígenas, sino autóctonas. ¿Y por qué no indígenas? Porque, bueno, es parte de un error histórico, geográfico, geopolítico, que Colón creía que descubría las Indias, cuando no es así. Descubrió América, según que lleva el nombre de este gran, digamos, que hizo los primeros, cartógrafo, quiero decir, que hizo los primeros mapas de América, que es Américo precisamente, de ahí el nombre de América, Américo Vespucio. Entonces lo correcto es decir autóctonos. Y ahí en la Basílica, y ahí en el Cerro del Tepeyac, donde se adoraba a Tonatzi desde hace milenios, lo podemos calcular en milenios, bueno, ahí también, pues son diosas madre, ahí también hay estas danzas autóctonas el 12 de diciembre. Incluso también podemos ver cómo en Cholula, Puebla, que tiene tantas iglesias, una como cada día del año, en formas de capillas también, por supuesto, los ídolos estaban dentro de las figuras de los santos. Es esa simbiosis, es esa paso, esa transición, es un proceso de identidad básicamente, en el cual se evolucionó de una religión a otra. Ahí está la visión de los vencidos, que es una magnífica referente de Sahagún, por ejemplo, y Sahagún, quiero decir, y de, por supuesto, también de la identidad que es está plasmada en Octavio Paz, en su celebérrimo Laberinto de la Soledad. Porque sucede, dicho sea de paso, que la identidad del mexicano, que tuvo tantas en los años 50, autores como Monsiváis, como Fuentes, como el mismo Sergio Pitol, que es un orgullo veracruzano, bueno, ese fue el tema, la identidad del mexicano, ese híbrido, ese mestizo, que no era ni español, pero tampoco era autóctono,
y que era rechazado por los españoles y que era rechazado a su vez por los autóctonos. Esa lucha de los mestizos por buscar su identidad y que tiene una historia que viene precisamente desde Tonaxi, una de las diosas madre de México. Sobre este sentido ya vamos a avanzar también con un libro que es muy importante señalar, que es Fabre de Olivet. Fíjense ustedes, voy a traer de paso, que la ciencia hasta hace unos años era eminentemente, siguiendo la suma de Tomás de Aquino, por ejemplo, que ya es la escolástica, pero que vemos cómo hay un proceso en el cual la ciencia era básicamente las matemáticas euclidianas, al euclidici, y por otro lado eran cartesianas, el método racionalista de Descartes. Bueno, el discurso del método. Pero ahora, lo último, los popperianos, estamos hablando a partir de Karl Popper, uno de mis preferidos, junto con Thomas Hammershaw Kuhn, uno de los genios del estructuralismo, y Popper, bueno, los popperianos ahora como Henri Lakatos o como Paul Feyerabend, bueno, dice sobre todo Feyerabend, tiene un título que se llama Contra el Método. Está en editorial Texnos. Lo puede usted buscar en línea, como aconsejábamos. Yo aconsejo que por línea acudan directamente a Gandhi. Bueno, también en el Contra el Método, ya ahora actualmente, lo que viene a decir Feyerabend es que, el conocimiento está en todo, en todas partes, no nada más en la ciencia, sino también puede encontrarlo usted en el conocimiento de los pueblos aborígenes, por ejemplo, o también en los libros esotéricos. Fabre de Olivet, que era el punto que quería tocar, habla de las diaconesas, habla de las diosas madre. Y al haber diosas madres, según también Claude Lévi-Strauss y Claude Lévi-Strauss, bueno, que estudian las iniciaciones y los rituales, vemos cómo las primeras sacerdotisas eran las que, a través de un ritual especial, cuidaban al fuego. Eran sacerdotisas vírgenes y cuidaban al fuego. Imagínense ustedes, acceder a la manera de hacer el fuego. Por ejemplo, el hombre neandertal no sabía cómo hacer el fuego. Ahí traían en un nicho prendida la lumbre y la protegían porque no sabían cómo hacerla. No, en su estado evolutivo nunca llegaron a descifrar ese deseo que está, por ejemplo, en la mitología griega tan rica y tan hermosamente señalado, por ejemplo, con el mito de Prometeo, entre otros, ¿no? Pero estas sacerdotisas vírgenes, eran las que cuidaban el fuego, ya del Homo sapiens sapiens que lo había descubierto. Era ese ritual primigenio en la infancia de la humanidad, como dice Rousseau. Pero llega un momento en que se da a través de la propiedad, como vimos en el programa pasado, y avanza con la propiedad hacia el Estado, ese monstruo, como lo señalamos, que devora todo y que ahora ha fracasado con el fracaso de la modernidad, porque la modernidad, como señalamos en el programa anterior, termina con un rotundo y total fracaso. ¿Cómo se demuestra este fracaso? Con lo que estamos viviendo, la cultura de la muerte.
la guerra, el egoísmo, el poder del capital. Entonces, del lucro, de la ganancia, a costa de grandes masas empobrecidas, incluso a grandes y millones masas de hambrientos, por ejemplo, en África y en Etiopía, por ejemplo. ¿Quién no ha visto a través de internet a estos seres en estos campos de refugios que han perdido toda esperanza de vida y que mueren de hambre? Ahí se ve el fracaso de la modernidad ante la indiferencia de la humanidad. Sí hay altruismo, pero el altruismo, ¿sabían ustedes que es una forma corrupta del amor? ¿Por qué digo esto? Pues básicamente por, y lo señalo muy directamente, preguntando cómo es que unos tienen y otros no. Pues a través de la explotación, a través de esa dialéctica de la que hablamos al terminar el programa, hegeliana, que es la dialéctica del amo y el esclavo. Bueno, entonces, volviendo a reafirmar este dato que quería yo señalar, vemos cómo estas sacerdotisas, con la aparición del patriarca, de la figura patriarcal, que ya tiene el síndrome de la propiedad, vamos a decirlo así, de esa manera, y que avanza hacia las formas primigenias del Estado clásico, inaugurándose así el mundo de la violencia patriarcal. Fíjense ustedes que también estas diaconesas, estas sacerdotisas, también en un momento dado se dan cuenta que van a perder el poder, porque indudablemente ese sacerdocio, o sea, de esas sacerdotisas, pues era un poder que servía al otro durante el matriarcado, cuidar el fuego, básicamente. Y el fuego pues era la fuente de energía para los alimentos, para calentarse en esos inviernos casi eternos de los primeros días en que se movía el Homo sapiens sapiens. Pero era el calor, era iluminarse durante la noche, era tantas cosas, ¿no? Y bueno, los dioses, por eso también, ya con los patriarcas, los dioses del fuego y todo eso. Pero empieza una disputa por ese sacerdocio. El patriarca ya quiere ser el sacerdote. La defenestración de la que hablábamos el programa pasado, de la mujer, de la sacerdotisa. Y las sacerdotisas, en esos bosques tan helados y fríos germánicos, también se defiende y no quiere perder el poder. Y empieza la historia de los sacrificios humanos. Y con esta historia de los sacrificios humanos, algunas mujeres sucumben al mal, al lado oscuro, y para detentar este poder que pierden a mano de los patriarcas, y empiezan a sacrificar, a infundir miedo. Se pierde esa armonía, esa vibración alta de esos corazones amorosos y misericordiosos del paraíso perdido que he señalado. Ese es el verdadero paraíso perdido. Esa es la verdadera caída de la mujer. No es la caída adánica o edénica, no es la caída de Adán, es la caída de la mujer, ya lo dije. Hablamos de esto a nivel biológico, a nivel genético también. Bueno, entonces, queridos cibernautas, nace la figura que luego tendrá preponderancia durante la Edad Media, que es la de la bruja. Pero la bruja no es tal, es una mujer que tiene conocimiento. Y son acusadas muchas sacerdotisas que hacen el bien,
pero no a través de la brujería o del chamanismo, básicamente. Es que hacen el bien a través de los rituales biófilos o amorosos con la vida, que los vincula el amor a la vida para el equilibrio y la armonía de la vida de los primeros seres humanos. Entonces empiezan a sucumbir y finalmente son desfenestrados y empiezan a acusarlas ya más avanzado en la época de la Edad Media, y son acusadas de brujas, de pactar con el mal, cuando los que detentaban el mal, pues era la verdad, la Santa Inquisición. Esas figuras para el álbum de la infamia, como la de Torquemada, ¿verdad?, que tienen otros fines aviesos, que es apoderarse de las fortunas de los judíos, por ejemplo, en España. A ver, muchas gracias, Pepe. Saludos, Luis Flores Orozco, muchas gracias. Marichuy Atilano Serna, Anaí Godínez Arana, Jesse García Gómez, Jael Arana, Moisés DZIB, Juan Mateo Leiva, Pablo Robles Barajas, muchas gracias, Francisco Mateo Martínez y María Claudia Ortiz, muchísimas gracias, queridos cibernautas. Bien, entonces, continuamos. Esta desfenestración de la mujer continúa. Estas brujas biófilas, ciertamente algunas que pecaron por no perder el poder y se van del lado oscuro, y ya son estigmatizadas. Aquella inteligencia, aquella sabiduría, aquellos rituales, que eran una forma de conocimiento según Paul Feyerabend, son atacadas ya sistemáticamente y quemadas en la hoguera viva, cuando lo que buscaban, ya como decíamos hace un instante, en el 1492, la Santa Inquisición, quedarse con la fortuna de los judíos allá en España. Y también esas grandes matanzas en Francia, también del Día de Santo Bartolomé y tantas otras que se han cometido en nombre de la religión. Ojo, no quiero en este momento que se crea que mi finalidad es atacar a las religiones, de ninguna manera. Yo no pretendo cometer ese grave error. Mi respeto para todas las creencias, aunque no soy dogmático, respeto a quienes creen en los dogmas, por supuesto los ortodoxos también. Yo, mis respetos, por ejemplo, yo como católico, reconozco que hay grandes sacerdotes aquí en esta diócesis. Hay muy pocos sacerdotes, pero católicos, quiero decir, pero también supongo que debe de haber grandes ministros y presbíteros evangélicos. Mis respetos para todos ellos, aunque no tengo el gusto de conocerlos personalmente. Sé que los fieles hermanos separados disfrutan también de grandes pastores. Mis respetos para todos ellos. Y en el caso de los católicos, hay grandes sacerdotes. Aquí en Coatzacoalcos hay sacerdotes ya decanos que están en la Senectud, pero que son grandes sacerdotes, como también hay grandes sacerdotes que están en la madurez y jóvenes. Incluso hay un joven que me llama mucho la atención, el joven René, de la catedral, que todavía no es sacerdote, pero que tiene un resplandor, me refiero a su conocimiento como católicos y como futuro sacerdote, muy especial. Entonces,
Aprovecho para tocar el tema de la Biblia, porque he traído algunas de las lecturas que prometí la vez pasada, la vamos a leer ahorita, que es crucial. Los libros canónicos, la que es la Biblia tradicional, tanto en los católicos como después de la Reforma Luterana, quiero decir que también señalo que es la Iglesia Católica, bueno, con muchísimo respeto lo digo, la considero atrasada por ser patriarcal y creo que debe avanzar de las diaconesas que ya dan la Eucaristía a las sacerdotisas. Como también voy a decir algo que va a ser muy polémico y controvertido, pero que también lo digo con mucha responsabilidad. Lo digo a favor del sacerdocio en general, más allá del sacerdote y de la futura sacerdotisa católica. No me cabe la menor duda. Yo les aseguro, estoy seguro, pero les aseguro a ustedes que está próximo el advenimiento de las sacerdotisas, de la mujer sacerdotisa en la Iglesia Católica. Como también voy a tomar ahorita un tema que decía yo hace un instante, es muy polémico, que es que los sacerdotes, aquellos que quieran, católicos también deben de casarse o terminarán por acceder al matrimonio como sacramento. Claro, habrá quienes opten por el celibato, adelante, porque tenemos que ir a nuestros orígenes, y en la Iglesia primitiva, católica o universal, que es lo mismo, debe de prevalecer la familia. Ahí está la figura para los católicos de una preeminencia y una grandiosidad, como es precisamente José, y más bien primero las damas, María y José. Por supuesto, el divino niño Jesús, que ayer fue su día. Y bueno, estaba yo hablando de los libros canónicos, que es tanto para los hermanos separados como para los católicos, que son los evangelios de Juan, Lucas, Marcos y Mateo. Pero hoy, lo prometido es deuda, voy a leer de Editorial Sirio, al ni más ni menos que a el Evangelio de María de Magdala. A ver, permítanme, aquí está. Me voy a permitir leer la introducción y perdonarán porque ya por mi edad, estoy por cumplir 64 años, estoy ya bastante cegatón, me voy a quitar los lentes para leerlo a mi manera. Hasta la fecha se conocen tres manuscritos del Evangelio de María, estamos hablando de María de Magdala, y todos muy fragmentarios. Dos proceden del siglo III, aunque el primero de ellos no se publicó hasta 1938 y el segundo hallado en Otsirrinco hasta 1983. El tercer fragmento es copto, un poco más extenso que los anteriores y figura en el Códice Berolinensis 8502, procedente de Hapkin, fue adquirido en 1896 por el erudito alemán Karl Reichardt en el Cairo, pero acaso de diversos infortunios se publicó hasta 1955. El Evangelio de María de Magdala no transmite la idea de que el mundo va a desaparecer. Perdón, nos transmite la idea de que el mundo va a desaparecer. No para dar paso a una nueva creación o un orden nuevo, sino que será una disolución total del caos ilusorio, del sufrimiento, la muerte y la injusticia. El Salvador, así le decía María de Magdala a Jesús, el Salvador vino para que cada uno de nosotros descubra su verdadera naturaleza espiritual, así como sus raíces en Dios, y pueda volver al lugar del eterno descanso.
más allá de las presiones del tiempo, la materia y la falsa moralidad. El texto exalta la figura de María de Magdala, poniéndola en un nivel superior a los discípulos varones. Nos da también una información muy importante acerca del papel que las mujeres desempeñaban en la primitiva iglesia. La confrontación entre María y Pedro, repito, también documentada en Pistis Sofía, en el Evangelio de Tomás y en el Evangelio de los egipcios, refleja las tensiones existentes en el seno de la cristiandad durante el siglo II. Pedro y Andrés representan la postura ortodoxa que niega toda validez a las revelaciones esotéricas y prohíbe a las mujeres predicar o enseñar. Y prohíbe, repito, a las mujeres predicar o enseñar. El Evangelio de María ataca ambas posturas en la forma en que describe a María de Magdala o María Magdalena. Ella es el discípulo predilecto de Jesús. Posee conocimiento y sus enseñanzas son superiores a las de la tradición apostólica pública. Su superioridad está basada en su visión y en revelaciones privadas y queda demostrada en su capacidad para convencer a los discípulos dudosos y para dirigirlos hacia Dios. Este es el prefacio, apenas. Ahora entramos de lleno al Evangelio de María Magdalena, que es un fragmento griego y que faltan las 6 primeras páginas en el capítulo 4, pero solamente quiero leer, son pocas hojas, las podría leer todas, no sé si les gustaría, pero voy a leer creo las más básicas, porque lo que aquí vamos a ver, queridos cibernautas, es toral. Es el rompimiento que se da entre el matriarcado y el patriarcado. Es la defenestración de María de Magdala. Es la ascensión del patriarcado a través de la prohibición y de la caída de la mujer personificada en la discípula predilecta Jesús, que fue María de Magdalena. Y es de una importancia tremenda saber cómo se da. Y aquí en el Evangelio está. Voy a leer algunas cosas muy señaladas. Dice, el Salvador dijo: no hay pecado, sino que pecáis cuando hacéis las cosas que son de la misma naturaleza del adulterio, que es llamado pecado. Después continuó y dijo: por eso enfermáis y morís, por estar separados de aquel que puede sanaros. Y avanzo hacia el momento que es el culmen. Entonces María se puso de pie, saludó a todos sus hermanos y les dijo: no lloréis, no os apenéis y no seáis temerosos, porque su gracia estará totalmente con vosotros y os protegerá. Y aquí viene el momento esperado, y este sí lo voy a leer ya todo de aquí en adelante. Pedro dijo a María: hermana, sabemos que el Salvador te amó más que al resto de las mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, las que sabes, pero que nosotros ni tenemos ni hemos oído. María contestó diciendo: lo que esté oculto a vosotros, yo os lo mostraré. Y empezó a hablarles con estas palabras: yo vi al Señor en una visión y le dije: Señor, te vi hoy en una visión. Él contestó y me dijo: bendita eres porque no flaqueaste al verme, porque donde está la mente está el tesoro. Yo le pregunté: Señor, ¿el que ve la visión la ve a través del alma o a través del espíritu? Salvador contestó: no ve a través del alma ni a través del espíritu,
sino que la mente que está entre los dos es la que ve la visión. Y es, y ahí ya se pierde, pues estos manuscritos están incompletos. Y llegamos al capítulo octavo, que es a donde teníamos que desembocar. Y el deseo dijo: yo no te vi descendiendo, pero ahora te veo ascendiendo. ¿Por qué mientes si me perteneces? El alma contestó diciendo: te vi, tú no me viste ni me reconociste. Yo te serví de vestidura y tú no me conociste. Cuando dijo esto, se marchó con gran alegría. De nuevo vino hasta el tercer poder, que es llamado ignorancia. Y el poder preguntó al alma diciendo: ¿a dónde vas? Estás atada a la iniquidad, así que como estás atada, no juzgues. Y el alma dijo: ¿por qué me juzgas si yo no he juzgado? Yo he sido atada, aunque no he atado. Yo no fui reconocida, pero he reconocido que todo está siendo disuelto, tanto las cosas terrenales como las celestiales. Fíjense nada más. Luego dice: cuando el alma hubo vencido al tercer poder, subió más arriba y vio al cuarto poder, que tomó siete formas. La primera forma es la oscuridad, la segunda el deseo, la tercera la ignorancia, la cuarta la excitación de la muerte, la quinta el reino de la carne, la sexta la necia sabiduría de la carne y la séptima la sabiduría iracunda. Estos son los siete poderes de la ira. Preguntaron el alma: ¿de dónde viene, asesina de hombres? Preguntaron al alma: ¿de dónde vienes, asesina de hombres? ¿A dónde vas, conquistadora del espacio? El alma contestó diciendo: lo que mata ha sido muerto y lo que me trastorna ha sido vencido. Y mi deseo ha sido finalizado y la ignorancia muerto. Vamos a avanzar un poco más. Dice: cuando María hubo dicho esto, ya estamos en el capítulo, en el último capítulo de estos fragmentos. Dice: cuando María hubo dicho esto, quedó en silencio, pues hasta ahí el Salvador le había hablado. Pero Andrés respondió y dijo a los hermanos: decid lo que queráis sobre lo que ella ha contado. Yo no creo que el Salvador haya dicho esto. Repito, yo no creo que el Salvador haya dicho esto, porque ciertamente estas enseñanzas son ideas extrañas. Pedro respondió y habló sobre estas mismas cosas. Les preguntó acerca del Salvador. ¿Realmente habló de forma privada con una mujer? Está la figura patriarcal. ¿Y no abiertamente con nosotros? ¿Vamos a preocuparnos y a escucharla a ella? ¿Acaso él la prefirió a nosotros? Es Pedro, ¿eh? Entonces María se echó a llorar y preguntó a Pedro: hermano mío, Pedro, ¿qué piensas? ¿Piensas que he inventado todo esto, que estoy mintiendo acerca del Salvador? Leví se levantó y dijo a Pedro: Pedro, siempre has sido acalorado. Ahora veo que estás enfrentándote contra esta mujer como si fuera un adversario. Pero si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más a ella que a nosotros. Por lo tanto, deberíamos avergonzarnos, adoptar al hombre perfecto, separarnos como nos ordenó y predicar el Evangelio, no poniendo otra regla ni otra ley más allá de lo que el Salvador dijo. Después empezaron a proclamar la palabra y a predicar. Señoras y señores, queridos cibernautas, hemos escuchado del Evangelio de María de Magdala el momento, el culmen del rompimiento, el apoderamiento de Pedro haciendo caer a María de Magdala, al grado tal que luego algunos de los fundadores y reconocidos como padres de la Iglesia Católica la denigraron al grado de considerarla, no lo voy a decir, pero ustedes saben. Lo demás es parte de la historia que estamos sufriendo.
llegó y llegará el tiempo en que tendremos nosotros, que somos el cuerpo de las iglesias, de recuperar lo que estaba perdido y que fue descubierto allá por un niño en los rollos del Mar Muerto. Queridos cibernautas, la promesa de hoy era hablar del fascismo, y a eso nos vamos a abocar en esta parte, en esta segunda parte de los orígenes de la violencia. ¿Qué es el fascismo? Aquí vamos a hacer el esfuerzo, como lo prometimos desde el primer programa, de verlo como debe de verse, en estricto senso, como un concepto teórico político. No vamos a usar la palabra o el concepto fascismo arbitrariamente. Entonces, para que se dé el fascismo como concepto, su primer nota es que el fascismo aparece en sociedades industrializadas. Desde el punto de vista marxista, diríamos imperialistas. El capitalismo en su fase superior, el imperialismo. ¿Por qué? Porque el imperialismo busca conquistar a los demás. Bien, sin ser marxistas, ¿eh? Entonces, la primera nota que califica conceptualmente, teóricamente al fascismo es que se dé y aparezca en una sociedad en fase imperialismo, en una industrialización para aquella época, estamos hablando de los 30, 40 del siglo pasado, industrializada. No se da en una colonia, se da en esas sociedades en fase superior de industrialización. Esa es la primera nota. La segunda es de que es xenofóbica, racista, tiene una ideología racista. Los italianos, por ejemplo, y las masacres en Etiopía. Y también, en este caso, como tercera nota, veríamos, o los nazis, imagínense ustedes nada más, ¿no? El horror nazi, ¿no? Lo que le hicieron a los judíos, ¿no? Es para la historia de la infamia. Está Dachau, Auschwitz, Treblinka, sus campos de concentración en el memorial de estas historias de la infamia, de estos niveles inauditos de crueldad, como fueron los campos de exterminio. Pero hay otra nota más, no nada más es fase superior de la industrialismo, ni xenofobia o racismo, sino también xenofóbico o racismo, sino que también hay esta ideología, tiene otra nota que la califica teóricamente, que es el nacionalismo. El fascismo italiano era nacionalista. De paso, hay que recordar que quienes da la figura preponderante, que Benito Mussolini, es el que le da al Vaticano la calidad de Estado. Cosa que ustedes ya deberían de saber. Y en el nazismo, pues es el nacionalsocialismo. Y en España con Franco, también, que era una forma menos acabada, pero que sí califica como fascismo, habría que dudarlo, porque España, pues, industrialmente no cumple con estas notas teóricas para calificarlo como concepto. Pero el falangismo, bueno, es una forma cercana, pero que para mí no es un fascismo conceptual y teóricamente en estricto senso. Pero
aquí voy a leer el siguiente texto de esta cultura de la oscuridad, de esta en que nos encontramos actualmente, sobre todo México, y por desgracia, Veracruz. Es el mundo entero, pues ahí tienen ustedes a ISIS, por ejemplo, allá en Siria, y Irak, pero pues también, sobre todo Siria, ¿no? Qué barbaridad, esas atrocidades que hacen. Estaba yo viendo de la orden de estas monjas guadalupanas a una superiora que está allá en el centro de estas guerras que, contra este califato, Daesh, que es precisamente la crueldad, ¿no? La crueldad que ha llegado ya a un grado inaudito, que crucifiquen vivos a los niños, que los entierren vivos en frente a sus padres, que los crucifiquen vivos. Pero que no es nuevo. Eso no es fascismo. Porque ahora ya cualquiera dice fascismo. No, fascismo es un concepto teórico que estamos ahorita, del que estamos hablando. Entonces, para que sea fascismo tiene que ser base industrial avanzada, racismo, nacionalismo duro, totalitarismo duro, ¿no? Y que estas tres notas son las que nos permiten decir con toda propiedad fascismo. Lo demás es decir que porque son represivos, ya por eso son fascistas, no es cierto. Que la dictadura de Pinochet, que la de Hugo Chávez, que ahorita Maduro son fascistas, no es cierto. Que esos grupos que andan en las calles fascistas, tampoco son fascistas. Tienen que cumplir con estas notas que acabo de decir para que sean conceptualmente bien aplicadas y usadas. Si no, estamos hablando arbitrariamente y lo único que estamos demostrando es ignorancia. Voy a leer de Anatomía de la Destructividad Humana algo que me parece importante que ustedes sepan. El carácter necrófilo, dice Fromm, página 329 de este maravilloso libro. Es un psicoanálisis puro. La palabra necrófilo, para designar un rasgo de carácter en un acto perverso en el sentido tradicional, la empleó el filósofo español Miguel de Unamuno en 1936. Pero el primero en usarla es Vladimir Ulyanov Lenin. Dice en pie de página. Dice, con ocasión de un discurso, estamos hablando de Unamuno, con ocasión de un discurso pronunciado por el general nacionalista Millán de Astray en la Universidad de Salamanca, de que era rector Unamuno al empezar la Guerra Civil Española. La divisa favorita del general era «Viva la muerte». Y uno de sus partidarios la voció desde el fondo del salón cuando el general hubo terminado su discurso. Unamuno se levantó y dijo, tenemos que imaginar a Unamuno con Millán de Astray en un auditorio de la Universidad de Salamanca. Piensen ustedes de la valentía de Unamuno. Se levantó y dijo Unamuno, acabo de oír el necrófilo e insensato grito, ¡viva la muerte! Y yo que he pasado mi vida componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían, he de deciros como experto en la materia que esta ridícula paradoja me parece repelente. General Millán de Astray es un inválido, o sea, en su propia nariz. No es preciso que digamos esto con un tono más bajo. Es un inválido de guerra, también lo fue Cervantes,
Pero desgraciadamente en España hay actualmente demasiados mutilados y si Dios no nos ayuda, pronto habrá muchísimos más. Esto es premonitorio también para lo que estamos viviendo. Me atormenta el pensar que el general Millán Astray pudiera dictar las normas de la psicología de la masa. Un mutilado que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes es esperar que encuentre un terrible alivio viendo cómo se multiplican los mutilados a su alrededor. A esto Millán de Astray, incapaz de reprimirse más tiempo, gritó: ¡abajo la inteligencia! ¡Viva la muerte! Los falangistas aclamaron esta réplica, pero Unamuno prosiguió: este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil el pediros que penséis en España, he dicho. Estas maravillosas palabras de Unamuno, no, qué barbaridad. Eso sí son rectores, queridos cibernautas. Eso sí son rectores. Me hace evocar en este momento a Barrio Sierra, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en el 68, 1968, año fatídico para el México moderno, marchó con todos los estudiantes de todas las facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México por las principales calles, de la ciudad, no recuerdo exactamente si sobre Insurgentes o Reforma, o la misma Avenida Universidad, encabezando la marcha. ¡Qué espíritu de estos hombres! Miguel de Unamuno, bueno, pues imagínense nada más. No solamente filósofos, autor de celebérrimo La psicología de masas, sino Barrio Sierra. Hombres que merecían a cabalidad, amados por sus estudiantes, por los universitarios. Imagínense la valentía de Unamuno decir eso, teniendo al lado a Millán de Astray, que estaban en el poder en ese momento, en pleno génesis de la Guerra Civil Española. Imaginan a Barrio Sierra marchando con la universidad, con los universitarios, cuando estaba este genocida. De Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz, dice Echeverría, y perdonen, también Gutiérrez Barrios. No, queridos cibernautas, qué barbaridad, qué hombres, qué próceres. No solamente eran filósofos y verdaderos doctores, sino también eran hombres de un valor. Por eso merecen ser recordados. Muchas gracias también a Cari García, Mari Carmen Ferman, Marco Antonio Ramón Castellanos, gracias hijo, Luis Cuatzar de Sales. Muchísimas gracias. Queridos cibernautas, el fascismo entonces, como uno de los engendros del mal que alcanzaron niveles de perdición y de desviación humanas. Ahí ya de plano había fracasado la modernidad. Pero habríamos que ver todavía cosas más, como dijo Unamuno, repelentes, nefastas, como las que estamos viviendo. Pero, ¿qué es lo que pasa?
¿por qué hay esta crueldad en estos poderes fácticos de los cárteles? Vayamos al origen sociopolítico-económico de por qué se dan. Imaginemos por un momento a estos seres marginados que no tuvieron acceso a la salud, primeramente a la educación, pero antes que la educación, al alimento. Yo quiero decirles que he platicado con maestros aquí en Coatzacoalcos y que me han dicho, yo les preguntaba, oigan maestros, maestros de escuela, de primarias, de primaria, están los niños. ¿Cuántos niños vienen sin desayunar a tomar clases? No estoy hablando de los medios desayunados, que medio desayunan. De los pocos privilegiados que desayunan. Estoy hablando de los que estudian, Se espantarían, nos deberíamos de veras de avergonzar, queridos. Todos somos responsables de esto. Entonces imaginemos estos niños huérfanos, muchos con padres y madres, o de madres solteras, que no tienen trabajo, que tienen hambre, que carecen de accesos a la alimentación, a la vivienda, a la salud y por supuesto al trabajo. ¿Qué hacen? ¿Usted cree que son seres felices? Obviamente no. ¿Que tienen resentimientos? Sí. ¿Usted cree que pasan por las tiendas y ven a la gente comiendo en los restaurantes? Y ya no digamos restaurantes, en las fondas más humildes, que no tienen padres desesperados porque no tienen empleo. Algunos que tienen a sus seres queridos enfermos que no tienen medicinas. Pues claro que hay un resentimiento. ¿Y qué es lo que hacen estos compatriotas, estos hermanos nuestros? No estoy justificando de ninguna manera, nada, sino que son presas precisamente. Fíjense que un momento que estaba viendo yo ahora, de la entrevista que hace Sin Pin a el Chapo se justifica así diciendo, bueno, es que, ¿qué otra cosa íbamos a hacer? Entonces, ahí están los orígenes. Claro que es injustificable, pero para infundir el terror, pues tienen que llegar, es lo que está haciendo Daesh en Siria. Voy a leer un fragmento aquí, que horrorizó a los nazis, que ya es mucho decir. Estamos en el tema del fascismo. Ustachas o ustacas más crueles que los nazis. Las barbaridades cometidas por los nazis han eclipsado a los que probablemente fueron los asesinos más crueles de la Segunda Guerra Mundial. Sus tachas, integrantes del movimiento fascista que gobernó Croacia, bajo la protección de los alemanes, liderado por Ante Pavelić, se dedicaron a masacrar serbios, judíos y gitanos. El número de víctimas pudo llegar al millón. La descripción de las atrocidades que cometieron resulta difícilmente soportable. Las ustacas solían llevar collares hechos con lenguas, ojos y orejas de sus víctimas. Construyeron una veintena de campos de exterminio, algunos exclusivamente para niños. Esto ni
ni en Dachau, ni en Auschwitz, ni en Treblinka. Era habitual que estos fueran quemados vivos delante de sus padres o que las niñas fueran violadas en presencia de sus madres. También era frecuente que a las embarazadas se les abriera el vientre para sacarles el bebé y matarlo. En varios pueblos, cientos de niños fueron empalados. Vamos, escenas de terror, como la época del feudalismo de Drácula, conde de Drácula, que luego sería motivo de novelas y cintas de hollywoodenses. Un infierno dantesco y feroz. No es extrañar que incluso los nazis destinados allí quedaran horrorizados ante el terror medieval. Estamos hablando de SS. Horrorizados ante el terror medieval desplegado por las ustachas, el comisario germano en Croacia, Hermann Novaker, definió estas bestialidades como el crimen más feroz de la historia, que solo se puede comparar con el infierno de Dante. ¡Qué barbaridad! Tras la guerra Palevik, ¡qué barbaridad! Dígame, me causa risa que un nazi diga eso. Tras la guerra Palevik no pagó por esos crímenes debido a su anticomunismo. Los aliados le permitieron huir tras refugiarse en Argentina, ayudado por la Iglesia Católica. En 1957 se trasladó a España, donde murió 2 años después. Queridos cibernautas, estamos en un momento crucial que se ha vivido desde hace muchas generaciones, desde hace milenios, pero que hoy más que nunca se ha apoderado de manera global de la faz de la Tierra. Pero esta lucha es una lucha que no debemos de perder de vista una cuestión. No ha acabado el tema del fascismo, pero para darle coherencia, vamos a hablar de poderes. Finalmente, para este programa, luego hablaremos de lo que es el populismo, porque en este libro, Anatomía de la Destructividad Humana, siglo XXI, editores, que pueden conseguir en línea en Gandhi, están las biografías más autorizadas de Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Adolfo Hitler, y es bueno que lo vean. Yo quisiera hablar, bueno, para el próximo programa vamos a hablar de estos poderes supranacionales. Voy a terminar con una lectura de la Biblia, pero antes diré que vamos a hablar de esa evolución que se da desde los templarios a los masones hasta llegar a los Illuminati, que ahora se conocen de otra forma, que son las élites rectoras del gran capital. Vamos a hablar de los Rockefeller, de los Rothschild, de los Ford, entre otros antisemitas. Es un tema también fascinante y ya en lo que es la última etapa de lo que fue la modernidad, porque la posmodernidad ya ha comenzado, gracias a Dios. Pepe, ¿estamos terminando el programa? Sí. Bueno, voy a terminar el programa con esta Biblia, que todavía era de una tía, llega por mí a través de mi señora madre, mi madre me ha regalado, o sea, yo tengo varias Biblias, pero esta Biblia es luterana. Martín Lutero era misógino, tampoco quería a las mujeres, por si no lo sabía. Pero vamos a leer algo que de lo que hablaremos el próximo programa. Y con esto termino. Es Efesios 6:10. Quiero decir que Lucas era médico. Ahí está la conexión entre el dogma y la ciencia, que es de lo que habla el padre de la posmodernidad, que es Romano Guardini. Vamos a hablar el programa que entra de Romano Guardini y de otros posmodernos. Pero ahorita vamos a leer esto que es Pablo.
Efesios, que era retórico, era filósofo. Pablo de Tarso estudió retórica en Tarso. Y era un erudito de familia del canon hebreo, estoy hablando del Talmud, y que posteriormente se convirtió al cristianismo. Dice, luchad y orad. Por lo demás, hermanos, confortaos en el Señor y en su virtud todopoderosa. Yo quiero leer esto porque lo que va a decir Pablo es para que vean qué es el mal. También vamos a tener, obviamente, que disertar sobre qué es el mal el programa, que entra, vamos a evocar a Adolf Geshe, entre otros también, pero bueno, repito, eso será para el próximo programa, es la promesa, y vamos a traer unos libros también. Pero bueno, luchad y orad. Por lo demás, hermanos, confortaos en el Señor y en su virtud todopoderosa. Revestíos de toda la armadura de Dios para poder contrarrestar a las acechanzas del diablo. Porque no es nuestra pelea solamente contra hombres de carne y sangre, sino contra los príncipes y potestades, contra los adalides de esas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires. Por lo tanto, tomad las armas todas de Dios para poder resistir en el día aciago y sosteneros apercibidos en todo. Estad pues a pie firme, ceñidos vuestros lomos con el cíngulo de la verdad y armados de la coraza de la justicia y calzados los pies prontos a seguir y predicar el evangelio de la paz y el amor, embrazando en todos los encuentros el broquel de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno espíritu. Tomad también el yelmo de la salud y empuñad la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, haciendo en todo tiempo, con espíritu, continuas oraciones y plegarias, y velando para lo mismo con todo empeño, y orando por todos los santos, y por mí también, a fin de que se me conceda el saber desplegar mis labios para predicar con libertad, manifestando el misterio del Evangelio, del cual soy embajador, aun estando entre cadenas, de modo que hable yo de él con valentía, como debo hablar. Pablo de Tarso, San Pablo para nosotros, los católicos. Queridos cibernautas, muchísimas gracias de veras por acompañarnos. Así fuera uno solo, me siento feliz de haber estado disertando con ustedes. Espero más comentarios de ustedes para el próximo viernes aquí en Marco Político. Seguiremos analizando. Ha sido un verdadero placer, porque aquí lo que nos mueve es la epistemología, o sea, el conocimiento crítico de las cosas. Este espacio es realmente para pocos. No buscamos más que cumplir con aquel llamado que dice, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Así fuera uno solo, como cuando habla Noé con Dios y le dice, bueno, ¿y si te traigo 100? En este caso con Yahvé, ¿no? Es el Antiguo Testamento. ¿Y si te traigo 40, 10? Si te traigo... Entonces, por uno solo podemos salvarnos. Eso es lo que hizo Jesús de Nazaret precisamente. Vamos a seguir haciendo estos análisis, acudiendo, como dice el libro que voy a traer la próxima semana, que es Contra el método de Paul Feyerabend, popperiano, discípulo de Karl Popper, lo último que hay en historia de la
de la filosofía, es decir, de la filosofía científica, lo último. Y vamos a seguir haciendo este esfuerzo para aquellos que tengan interés en investigar, porque eso es lo que a mí me mueve, que ustedes investiguen por su parte, porque yo no creo en la didáctica. Sócrates lo dice, el matetón no es el didascón, el conocimiento no es didáctico. Tendremos que acudir a nosotros mismos, a nuestro entes, como dice Sócrates, por eso Karl Popper es socrático, Socratic Popper. ¿Por qué? Porque el conocimiento está dentro. Nosotros, como decía Sócrates, a través de la mayéutica, haciendo parir el conocimiento, es como vamos a acceder a él. Ha sido un verdadero placer. Me despido de ustedes con un saludo fraterno y nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Muchas gracias.